Alberto, hoy fue un día cansador. Sigo vaciando la casa. Estoy ordenando las cartas y los papeles. Hay tantos papeles. Y entre todo el lío de cosas encontré mi cuaderno de la época que te fuiste. Era el cuaderno de geografía del liceo, pero me sobraron muchas páginas y empecé a anotar cosas. Las anotaciones siguen hasta 1990, cada vez más espaciadas. La última es del 25 de diciembre de 1990. Ese día escribí que Matías, la noche anterior, a la hora del brindis a las 12, había preguntado por vos. Simplemente dijo, ¿y el tío Alberto? Ahí tenía 3 años. Fue la primera vez que preguntó. Burbujas de gas atrapadas en el fondo de un pantano. Cada recuerdo una burbuja. Explotan de golpe y entran en la conciencia. El color de los pantalones de aquel hombre en la playa. ¿Por qué no puedo decidir de qué color eran? Lo veo y no lo veo. Intermitentemente. Otra anotación en el cuaderno. Principios de diciembre de 1984, pocos días antes de que Daniel y yo nos casáramos. Tenía derecho
Marzo de 1983. Martes, creo. Estoy triste. Vuelvo a acordarme de ti, Alberto, y de la noche de Reyes, aquella tan lejana. ¿Te acordás? Cuando tuve tanto miedo y te pregunté si habías oído a los camellos comer y tomar lo que mamá les había dejado en el piso. No sé por qué recuerdo tanto aquella noche. Los recuerdos tienen sus caprichos, Alberto. Te quiero, Teresa. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16, y ocho 24 y ocho 30. Otra carta, o como quiera llamarla, más temprana todavía. Abril del 81. Una noche difícil. Fue en esos días en que papá agonizaba. Creo que nunca les conté. Una tarde se quedó solo conmigo. Cuando uno imagina la agonía de alguien, se le representa una cama, el llamado lecho de muerte y las tan repetidas escenas de las películas en las que el enfermo lo toma de la mano a alguien, le pide perdón por algo, le hace prometer algo o le revela un secreto terrible. Pero eso es en las películas. Papá no estaba en una cama, ni me pidió nada, ni me hizo prometer nada. Estábamos sentados uno frente al otro. Justo aquí. Anochecía, y estuvimos largo rato charlando de banalidades, como para engañar al tiempo y hacernos los onzos con la muerte. Él estaba con su camisa celeste y los pantalones grises de vestir de siempre. Parecía el mismo de siempre, solo que un poco más delgado. Hubo un momento en que los dos hicimos silencio. Ninguno se preocupó por tratar de llenar ese silencio, que se instaló suavemente entre nosotros, como posándose entre los sillones. De pronto, él me miró y por primera vez en su vida, por primera vez, Alberto, le oí decir: tengo miedo. Nos miramos otra vez en silencio. No recuerdo otro momento en el que hubiéramos estado tan unidos. Solo pude decirle: todos tenemos miedo, papá. Y los dos supimos que ese miedo que nos confesamos no era porque se acercaba a su muerte. Once de abril de 1981. Ayer pasó algo, ¿sabes? Papá está muy enfermo. Lo que más me duele es que no pueda verte ni vos a él, pero te tiene siempre presente. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo: tengo miedo. Y los dos supimos que no era por morirse el miedo. Era por vos, por mamá, por mí, por todos, por esta familia rota, por... ¿Por qué papá no dijo nada justo en ese momento? Hubiera sido mejor que dijera algo para que todo resultara más concreto y razonable. Pero claro, no había nada concreto. Mucho menos razonable. Papá no volvió a mirarlo nunca.
Sueño todas las noches el mismo sueño. Pero no es exactamente el mismo. Eso creo cuando estoy soñando. Cuando despierto, recuerdo todo perfectamente. Y me doy cuenta de que cada vez hay algo distinto. Algunas veces, el hombre tiene los pantalones oscuros, aunque nunca puedo decidir exactamente el color. Otras veces está desnudo. Yo lo veo desde una duna desmesuradamente alta. Estoy con Daniel. Pero la otra noche soñé que estaba sola y que no era el amanecer, sino la puesta del sol. Lo supe porque el sol estaba exactamente a la misma altura, pero del otro lado del horizonte. Eso me pareció un buen augurio. Lo confirmé cuando extendí una pierna para dar un paso hacia la orilla del mar y enseguida llegué. Como si la duna no fuera más que un puñado de arena que yo podía atravesar con mis botas de 7 leguas. Él estaba completamente vestido y seco y sin las repugnantes algas, acostado de espaldas a la duna. Parecía haberse quedado dormido mirando el mar. Seguí acercándome, pero cuando estaba a punto de llamarlo, un tirón de angustia me detuvo. Vi que tenía una mano apoyada en la arena en una postura imposible. Aún así intenté llamarlo, pero no me salía la voz. Estaba dando alaridos que rebotaban adentro de mi cráneo. Lo único que podía hacer era seguir avanzando. Ya estaba a 2 o 3 pasos cuando lo que vi me alcanzó para darme cuenta, con la certeza de un fogonazo explotando en mi cerebro, que la situación era la misma de siempre. Con la garganta dolorida, temblando de frío, desperté. ¿Por qué no te sueño con rostro? ¿Sos anónimo ahora? ¿Te borró la cara el mar? Tendré que aceptar que un mar desconocido, unas algas de porquería te borraron la cara. Pero no es justo que tu cara no se me aparezca a mí en los sueños. En los recuerdos casi tampoco. Para verte tengo que ir a las fotos.
pero hasta las fotos se están poniendo viejas y desleídas y de un color rojizo o verdoso. Invierno del 76. Hoy papá trajo leña y prendió la estufa. Mamá todavía no llegó. Ahora casi nunca está en casa. Se la pasa todo el día aturdiéndose en el cine con las amigas. No hablo más con nadie. Y por supuesto dejé de ir a todas las reuniones. Estoy harta de las discusiones y las preguntas. Y sobre todo tengo miedo. Vinieron a la facultad a preguntar. Vos sabés que tenés que avisar si se contacta, ¿no? No sé. ¿De qué me hablan? Vos quédate molde y nos avisás lo que sepas, ¿entendés? Sí, claro. Pero entendés, entendés, ¿no? Lo mejor que podés hacer es venir y nos decís, ¿estamos? Sí. Y ni una palabra a tus viejos, ¿oíste? No. Sí. Estaba muy hinchado
Y lo más horrible de todo era que no parecía tener cara. Era como un muñeco inflable sin cara. Le salían largas ristras de algas y basura de las manos y de los pies. Parecían las cuerdas que un titiritero perverso le había atado al momento de morir. Cuerdas que se soltaron de la parrilla del escenario de la muerte. El escenario del último día. La explosión provocada por el reventón lo trajo hacia nosotros remontando el mar. Y ahora esas cuerdas vigoreaban por la arena mojada convertidas en porquería salada. La imagen atroz de una hipertrofiada marioneta de hilos. Eso lo pienso ahora, claro. La imagen la fui armando en mi mente mucho después. Un cuerpo de color no humano. Un muñeco enorme sin cara, mezclado con la niebla y el vapor gris del agua. Enseguida llegaron dos policías. No nos vieron, o no les importó que dos chiquilines miraran eso con cara de pánico. Uno de ellos se fue de inmediato, y el otro infeliz se quedó custodiando al muerto, reteniéndolo con un palo para que no se lo llevara la corriente. Nos fuimos corriendo. Al otro día la prensa daba la noticia de otro cuerpo no identificado y con signos de violencia aparecido en la costa del departamento de Canelones. La anotación en el cuaderno termina de golpe. Están encontrando cada 2x3 un muerto en la playa. No se sabe quiénes son. Alberto, hace 2 días que mamá no duerme. Escribí pronto. Solo a mí se me ocurre irme a acampar con Daniel justo en ese momento. Pero era la única forma de escapar. De no ver la desesperación de papá. La locura de mamá. En mi casa no lo podemos hacer, Daniel. En la mía menos. Mi vieja se pasa todo el día entrando y saliendo al cuarto. Vámonos a una playa. Tengo una carpa chica. Pero ¿y si vuelves justo ahora? Si llega mejor. Cuando vuelvas te enterás. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Tiene razón. Este es el momento de irme con Daniel. No me voy a sentir culpable de nada. No tengo la culpa de nada. Los otros que hagan lo que quieran. Quiero acostarme con Daniel en una carpa de lona sin piso. Ponemos otras lonas en el suelo sobre la arena y unas camperas. Y digo que me fui con Alicia a la paloma. Y mentira, le aviso para que no me descubra, aunque sea 2 o 3 días. Llevo algodón por las dudas. Y ya empecé a servir con las pastillas como me dijo la ginecóloga. Todo va a salir bien, son cosas mías. Una garrafita chica para calentar la leche, café, azúcar, arroz, 40 pesos y 15 de Daniel. Pobre, ahorró como 2 meses para comprar los pasajes. Nos encontramos en el control y tomamos el que diga Atlantia. Y después hacemos dedo. Total y cerca, no pesa nada la carta. Yo llevo el sobre de dormir. Pagamos las dos, a ver qué divino. Y si me preguntan a mí, digo que me fui a lo de Lole, que los padres se fueron de viaje y todo va a salir bien. Ya tengo los horarios. Sale uno 3:45 y el otro a las 5 por si lo perdemos. Pero mejor no llegar de noche porque hay que armar las carpas y hacer las canaletas por si llueve. Anunciar un buen tiempo, lluvia solo en el litoral. No, boluda, esto es el este, vamos al este, va a estar tranquilo. Fuera de temporada, antes que empiecen las clases. ¡Ah! ¡Claro! No me presento a matemáticas y vos te permiso a la vuelta. Estoy en zona, total, siempre sos vos la que consigue los apuntes. ¿Qué te importa? Métete lo tuyo.
¿Por qué guardas todas esas cosas? Me voy. ¿A dónde? A lo de la AVE. A Buenos Aires. ¿Por qué? No te preocupes. Cuanto menos sepas, mejor. ¿Cuanto menos sepas de qué? De nada, vos sos chica, no te metas que es mejor para todos. Que te recontra, no soy nada chica. A mí me decís, dale. Es por eso de la militancia, ¿no? Decime bien cuánto tiempo te vas. Poco. Quédate tranquila. No me vas a dejar sola con papá y mamá. Decime bien cuánto tiempo te vas y cuánto volvés. Soy Luca. ¿Cómo te voy a dejar sola con esos monstruos peludos? Tarado, te digo en serio, te metiste hasta la manija, papá me lo contó. Y ahora te querés ir, pero igual te pueden encontrar allá. Vuelvo pronto, te lo juro. Júrame. Ya te dije, boba, te lo juro. Júrame de nuevo, pensando que estás jurando. Te lo juro. Llévate más ropa, no te va a alcanzar para nada con eso. No quiero cargar. Prefiero comprar allá. Llévate esos pantalones azul oscuro que te quedan lindos. Gracias, che. Por fin un piropo. ¿Y algún short? ¿Como los tuyos? No, nene. Estos no son shorts. Son hot pants. Hot pants. Ay, perdón. Y me llevo la gorra y los lentes de sol. Fundamental. Cuídame el roleplay. Escondelo mejor. Escribí cuando llegue, si podés. Si puedo. Y ustedes con Daniel, si hacen algo, cuídense, ¿eh? No hagan locuras, que son unos gurises. Fue su consejo de adulto. Primero y último. Nos abrazamos. Me dio un poco de vergüenza. La última vez que nos habíamos abrazado fuerte fue una noche de Reyes cuando éramos chicos. Le habíamos pedido a mamá para dormir acá. Yo me acuerdo que tenía tanto miedo de que los Reyes llegaran y me encontraran despierta y se fueran y no me dejaran nada, que temblaba abajo de las sábanas. Thank you.
Hoy cuando nos despedimos me quedé nerviosa. Ya le escribí a la abuela, perdóname. Eso me tranquilizó. Le puse, abuelita, ¿cómo están todos? Hoy Alberto se tomó el vapor. Llega a Buenos Aires esta noche. Él no quería que te escribiera. No le digas. Muchos besos, Teresa. Abuela, ¿cómo llegó Alberto? Decile que a la vuelta me traiga bombones de menta y anís 8 hermanos para mamá. Que no se olvide, ¿eh? Desde que llamó el tío Luis, papá quiere ir para allá. Pero mamá no quiere que se vaya él también. Igual va a ir. Abuelita querida, ¿cómo siguen todos por allí? Por acá todo bien. A mamá le dieron el alta y ya está en casa, por suerte. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y al tío. No hay que perder las esperanzas. Contame cosas de las abuelas. Abrazos, Teresa. Abuelita, sigo con Daniel, claro, pero todavía no nos vamos a casar. Papá y mamá quieren que termine de estudiar. Y como están las cosas, no quiero contradecirlos. Acá, cada vez que suena el timbre nos sobresaltamos. Todavía pensamos que podría ser él. Agüe querida, ¿cómo estás? ¿Y el tío y los primos? ¿Sabés que empecé a trabajar? Tengo que ir vestida formal y eso me revienta un poco. Si me viera. Me recibí, abuela. Geografía humana. Eso es lo que enseño en Humanidades. Ayer Matías empezó la escuela. No sé por qué no seguí escribiéndote después de la pregunta de aquel día de Matías en Nochebuena. Porque al final me di por vencida y me convencí de que no vas a volver. O porque se me terminó enfadando. ¿Y por qué te estoy escribiendo ahora? Cuando recién te fuiste te mandé muchas cartas. Hice muchas cosas para encontrarte. Aún cuando supimos que nunca llegaste a lo de la abuela, te seguí mandando noticias y lo sigo haciendo cada tanto. Solo que ya no mando las cartas. Las guardo para mí. Si te escribo, tengo la sensación de que te pudiera ver. Aunque el recuerdo se me aparece cada vez más borroso. Ni siquiera mirando fotos puedo reconstruir tu expresión. Mucho menos tu voz. El año pasado me encontré con un amigo tuyo de la facultad que me dijo que estaba casi seguro que te había visto bajando del metro en una estación de Lyon. ¿Qué va a estar haciendo Alberto en Francia? Le dije. ¿Estás seguro? No sé, pero me pareció que era él. Iba con un chiquilín de la mano. Varias veces me pasó. Me llaman y me dicen que te vieron. Y cuando les pregunto si están seguros, siempre responden lo mismo. No sé, pero me pareció que era él. Abuela querida, me alegro que estés mejor. La semana que viene voy a ir a visitarte. El divorcio bien, por suerte.
Daniel lo tomó muy bien. Quédate tranquila. Pero fue falsa la alarma. Nunca vino ese otro hermano. No sé si son los chinos los que dicen que los seres aún no concebidos están en la misma condición que los muertos. Antes y después de la vida, estamos muertos. La muerte nos contiene en ambos extremos de ese hilo de la vida. Si lo pensamos, el dolor por lo que no fue también puede ser desgarrador, a su manera, de una manera distinta, Alberto. Es raro de explicar. Papá no me pidió nada, ni me hizo prometer nada antes de morirse. Pero me dijo algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Me dijo: Teresa, probablemente no volvamos a ver más a Alberto. Pero eso no quiere decir que él no tenga la posibilidad de seguir aquí con nosotros. Lo que me sigue molestando, lo que todavía no me deja dormir tranquila, es ese persistente recuerdo del ahogado sin cara, de pantalones de un color, no sé qué, rodando por la orilla del mar.